Espero que estéis todos y todas bien. Y que bueno, por favor, que baje un poquito este calor, que baje un poquito este calor, porque es que, ay, de verdad, yo no sé vosotras, pero es que con este calor solo me apetece estar en casa con el ventilador o el aire puesto y nada más. Porque es que ni siquiera salir a una terraza a tomarnos algo al caer la tarde. Es que no, porque es que está todo caliente de tanto sol, de tanto calor. Ay, Dios mío, que acabe ya. Bueno, hoy os traigo unos kits. Son todos en Aida 11. Deciros que es de una tienda nueva que yo no conocía. La tienda se llama onesaving.com. De todas maneras, por aquí arriba estáis viendo el enlace. Y como siempre digo, en la cajita de información o de descripción del vídeo os dejaré el enlace directo a la tienda y los enlaces de los productos que os voy a enseñar ahora, siempre y cuando estén en stock. Deciros que los tres kits que os voy a enseñar ahora no tienen nada, nada, nada que ver los unos con los otros. Y bueno, vamos a empezar. Mirad, el primero que os voy a enseñar, mirad cuál es. Es un kit de Alicia. A mí Alicia, bueno, yo no sé lo que tiene Alicia, pero me encanta, me encanta. Y cuando lo vi, digo, pues este así, imitando como si fuera una vidriera, una cristalera, digo, tiene que quedar bonito. Creo que he visto alguno empezado en Instagram. Y en principio no tienen nada, nada, nada de mala pinta. Deciros que estos kits de Aida 11, ninguno, ninguno trae punto lineal. Así es que cuidado con lo que elegís en Aida 11 porque ya sabéis que estos no tienen punto lineal. Estos yo creo que los hacen, que cogen la foto que sea y la pixelan y lo pasan a punto de cruz. Entonces, bueno, como que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir diseños en Aida 11. Y vamos a abrir a ver cómo viene. Bueno, nos trae esto, que en principio es una pegatina. Ahí. Y aquí está el gráfico. Que bueno, viendo el gráfico, mirar, viendo el gráfico, creo que este kit va a quedar bien. Son zonas muy grandes de color, no tiene confeti. Al estar delimitada la vidriera por zonas negras, al no tener punto lineal y estar delimitadas por zonas negras, pues creo que va a quedar bastante, bastante, bastante bien. O yo por lo menos lo veo así. Mirar, es que se distingue fenomenal. Aquí arriba, mirar, aquí arriba está el gato. Por aquí sigue la vidriera. Mirar, el reloj con el conejito que está por aquí. Y Alicia, mirarla, qué bien se la ve con la diadema. Las zonas amarillas es el negro. Y bueno, creo que este va a quedar muy, muy bien. Este sí queda bien. Y vamos a ver los colores. Bueno, deciros que el colorido es precioso. Mirad. Ay, a ver si pone aquí lo que mide, porque no os he dicho lo que mide. Es que tampoco sé si lo ponen por algún sitio. A ver. Bueno, no lo pone por ningún sitio, pero son unas 260 cruces por 173 y trae un total de 26 colores. Y los colores son preciosos. Mirad. Mirad qué colorido. Y trae bastante. Bastante hilo. Qué azules, rosas. ¡Ay, qué bonito! Ahí tenemos unos. Y bueno, claro, evidentemente del negro, pues viene un montón. Mirad, ¿veis? Este es el negro, que es el número 4. Mirad todo lo que viene amarillo, rosa, azules, verdes.
este tiene que quedar súper bonito. Y deciros que de este tipo hay más personajes. Echar un vistazo a la página porque tenéis más personajes de ese tipo. Yo no descarto cogerme alguno más, porque al ver este y ver la definición en el gráfico, ya sé que este va a quedar bien y no descarto coger alguno más. Y luego, mirar. Hoy en la tela se ve hasta mejor que en el gráfico, porque claro, como la tela es más grande, bueno, es enorme, así es que no coge en cámara. Y os lo voy a enseñar así a trocitos. Mirar qué bien se ve aquí el gato. Mirar a Alicia, qué bien se la ve. Bueno, que se ve fenomenal. Qué definición. Y bueno, deciros que este kit es, sí, es muy grande, pero es muy sencillo, porque es que no tiene nada, nada, nada de confeti. Mirar, aquí está el reloj, el conejito. Es que no tiene nada de confeti y sin punto lineal. Así es que creo que para aquellas personas que ni les guste el confeti ni les guste el punto lineal, este tipo de kit lo disfrutarían muchísimo. Mirad, se ve súper bien. Y bueno, como es Aida 11, ya sabéis que se borda a 3 hebras. Voy a recoger y vamos a por el siguiente. El siguiente. El siguiente que os quiero enseñar, bueno, es de una colección que he hecho de punto diamante. Y bueno, cogí en otra página alguno de punto de cruz y lo vi que tenían una definición bastante aceptable. Entonces digo, bueno, voy a coger otro y vamos a ver, vamos a seguir viendo esas definiciones, a ver qué tal siguen. Y mirar de qué estoy hablando, me encantan estas muñequitas, yo no sé qué tienen. Y mirar que solo tienen ojos, pero las veo tan tiernas, tan lindas, tan dulces, que es que no me he podido resistir, no me he podido resistir. En esta ocasión está tumbada sobre estas hojas que tanto me recuerdan a mi infancia y a la infancia de mis hijos, al otoño. Además llevo una capita, un libro en la mano y bueno, como que se ha tumbado a contemplar ese otoño, el cielo, los árboles, el moverse de las hojas. Y bueno, eso es lo que yo siento con este kit. Y vamos a ver. Bueno, mirad, este kit trae el pompón, las agujas, un descosedor, un enhebrador, un huesito y un dedal de estos. Y a ver, bueno, quizás mirar esa foto, quizás, a ver, mirar, sea un poquito mejor que la otra. Eso sí, el gráfico se ve bien, pero los símbolos son bastante, bastante pequeños. Trae un total, a ver, de 34 colores y bueno, pues este es el gráfico. En principio no se ve mal del todo, pero bueno, ya sabéis que hasta que no empecemos a bordar, pues no vamos a saber. De todas maneras, como ella está tumbada sobre tantas hojas, pues claro, este tiene más confeti, pero lo que es en sí la muñeca se ve perfectamente. Mirad la cara, el pelo. Por aquí está la capa, todo esto es el vestido. Aquí se supone que están las manitas con el libro y las piernitas con los zapatos. Y vamos a ver los colores. A ver, pues mirad, los colores vienen así. La verdad que trae un colorido muy, muy, muy bonito. Muchos vinos burdeos, marrones. A ver. Que lo saque. A ver. Mirad. Son colores más oscuros, pero la verdad es que brillan muchísimo y bueno, pues si la definición es buena, va a quedar muy, muy, muy bonito. Y
Por aquí tenemos más, ¿veis? Muchos grises. Estos azules serán para la capa. Vinos burdeos, marrones para las hojas. Estos colores también son de las hojas, ¿veis? Parecen muy bonitos. Y la tela. Es esta, mirad. Ay, mirad que esta foto, mirad. Yo creo que, ¿veis? El fondo es así como en un tonito verde. Botella que creo que a mí me gusta mucho. Trae un total de 34 colores. Y bueno, pues mide 105 por 150 cruces. Todas estas creo que más o menos tienen todas las mismas medidas. A ver si pone aquí exactamente la medida. No. A ver, pone, os lo digo. Mirad, 104 por 148. Y bueno, esta es una Gorjus y vamos a por el tercer y último kit. Y el último kit y de esa temática que tanto me gustan, ya sabéis, mi temática preferida y que no puede faltar, las casitas. Bueno, las casitas es que me vuelven loca, ya lo sabéis. Y bueno, pues me decidí a pedir uno de casitas. Y mirad, son unas casitas, es un paisaje nevado, pero es un paisaje nevado un tanto peculiar, porque la foto no es muy buena, así decirlo, pero es todo como a tonos rojizos, blancos, y lo que destaca son los azules de estos tejados y bueno, pues algún naranja, ¿veis? Ese azul, pero luego todo lo demás va como a tonos rojizos, blancos, rosas, así, así es más o menos la foto original y nada, lo vi muy, muy original. Tenía figuras grandes, entonces al tener figuras grandes, bueno, pues he pensado que podía quedar bastante, bastante bien. Porque estos de Aida 11, como cojamos una foto que tenga unas figuritas pequeñas y tal y pascual, no, no va a quedar bien. Porque en muchas ocasiones eso necesita punto lineal y bueno. Ya me ha pasado a mí con un par de kits que me llevé mucha desilusión, no de esta página, sino de otra. Y que os quiero recordar que era un sampler, que nada, fatal. Y otro eran unos muñecos de nieve que debería de tener punto lineal y no tenía nada de punto lineal. Así es que hay en muchos de ellos que el punto lineal es la definición. Es el resultado final del cuadro y sin él pues no, no podemos hacer nada. Pero vamos a ver este. Mirad, este viene, nos trae como el anterior. Y vamos a ver. Vamos a ver el gráfico. Mirad, por aquí abajo, mirad, estas son las casitas, que las casitas creo que se ven bastante bien. Aquí está el árbol, por aquí hay más árboles. Esta es la zona blanca con arbolitos, mirad, ¿veis? A ver, os la acerco. ¿Veis? Bueno, pues estos son los arbolitos que están en esta zona blanca. Y luego, bueno, pues la zona de que también es del cielo, como una especie de luna, pues mirar, aquí está toda la zona del cielo y estas son las casitas que mirar, que hay ahí arriba en la montaña. No sé, no sé cómo quedará, porque sí que es verdad que este yo no lo he visto empezado en ninguna red social. Yo lo pedí porque la verdad es que me parecía muy muy original la foto y al tener figuras grandes, pues bueno, quise pensar que podía quedar bien de definición. Pero ya sabemos que hasta que no se borra. Bueno, y los hilos.
mirar. Nos trae un churrito de estos que tanto me gustan. Y bueno, pues son todos, hay mucho rosa, algún rojo, vino burdeos. Mirad, aquí tenéis este que es el mismo que el del churrito. No viene enganchado porque supongo que queda muy, muy gordito y por eso no lo han enganchado. Eso sí, los hilos vienen preparados. Aquí tenemos dos. En este organizador está el 37 y el 38. Y aquí tenemos el resto, que mirar qué gamas de rosas, de rojos, naranjas, algún azul y algún marrón que destacará un poquito cuando los bordemos en el proyecto. Y más rosas, mirar estas tonalidades azules que también destacarán sobre estos rosas, este verde. Y este ha sido un color un poquito más oscuro junto con este, que supongo que será para los troncos de los árboles. Mirad qué gran cantidad de hilo. Y la telita, bueno, pues mirad, es esta. A ver si coge así la cámara. Bueno, mirad. Empezamos por aquí, que aquí está la zona de la luna, que había una luna. A ver, vamos a coger el gráfico. Sí, mirad. ¿Veis? Que hay como una especie de luna. Aquí está la luna. Por aquí está la montaña con las casitas y los árboles de las casitas que están por aquí. La verdad que se ven bastante bien. Y luego, bueno, pues está el resto de la montaña con los arbolitos y por esta zona de aquí abajo está el resto de las casitas. Mirad, ¿veis? Con esos tejados azules que, bueno, pues que van a hacer un buen contraste. Pero como siempre os digo, con estos kits de K11 de una marca desconocida, pues no sabemos qué es lo que nos va a salir. Esto es toda una aventura con estos kits. Con los de Joy Sunday, ya sabéis que los de Joy Sunday también tienen K11, pero eso sabemos que esos quedan bien. Pero con estos es toda una aventura. Y bueno, hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Espero que los kits que os he traído os gusten. Ya me contaréis. Espero que bordéis mucho, 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 al pesar del calor que hace. Pero sobre todo y lo más importante, haced lo que os haga más felices. Ah, por cierto, espero veros en mi próximo vídeo. Adiós.